El pasado 16 de septiembre se registró un supuesto hecho de hurto domiciliario en el barrio Santo Domingo de Encarnación. La comisaría 36, barrio Santo Domingo, distrito de Encarnación, comunicó un supuesto hecho de hurto domiciliario posterior recuperación de los objetos denunciados como hurtados. El hecho ocurrió el día de ayer a las 08:30 horas aproximadamente, ¿verdad? En una casa ubicada en el citado barrio. Resultó víctima el señor Juan Carlos Barán Basilú, paraguayo soltero mayor de edad, consistente en una desmalezadora, utensilio varios de cocina, asimismo una casita para perro y tres cuadros de madera y dos floreros. Se tuvo conocimiento del hecho a raíz de vecinos del lugar, ¿verdad? Que visualizaron a cinco personas aproximadamente, ¿verdad? Que entraban en la citada vivienda. Y avisó a la comisaría jurisdiccional y le siguieron ahí en un cercanía de un monte, dejaron abandonados los objetos hurtados. Procedieron a la incautación y trasladado hasta la sede de la comisaría. ¿Hasta el momento se les conoce a estos supuestos autores? Así mismo, personal de la comisaría jurisdiccional, con apoyo del personal del Departamento de Investigaciones de Hechos Puniles, están realizando la tarea investigativa para lograr con los supuestos autores del hecho. Los objetos fueron encontrados en buen estado, como se encontró, porque a minutos del hecho ocurrió del hecho, el vecino que visualizó dio aviso a la comisaría jurisdiccional y a la rápida reacción de los personales, ¿verdad? Lograron recuperar los objetos. Tras la rápida acción por parte de los agentes policiales, realizando un rastrillaje por inmediaciones del lugar, lograron recuperar los objetos en su totalidad.